aguas. Vamos a pasar aquí. Esta válvula que tiene rosca hembra, aquí necesitamos estos adaptadores. Así, la parte de abajo le ponemos el tapón cuando es. Aguas caliente y helada, y este, como no va a llevar tina, le ponemos un tapón porque solo va a ser chagua. Okay. Ahí tenemos. Ahora vamos a poner la válvula de control aquí arriba. Vamos a poner más o menos unas 10 pulgadas arriba del centro. Bueno, esta es la válvula de control. Esta podemos soldarlo aquí, solo hay que quitarle el centro, el cartucho de adentro, y podemos soldarlo. Este solo va con unos clips, le quitamos esta parte y sacamos el cartucho. Esta válvula trae una flecha donde indica la entrada y las salidas. Este solo dice 3, pero solo trae 2, el cartucho, entonces sale aquí y aquí. Esta no sale, así que esta le ponemos un tapón. Cuando quieren 3 salidas, tienen que cambiar el cartucho para que les trabaje con esta. Con esta, perdón. Que salga agua aquí. Okay, lo vamos a quitar esto. Y lo vamos a instalar arriba. Ok, quitamos. Para poderlo soldar, lo quitamos. Trae estas dos guías para no confundirse. De 9 al centro. Lo pueden dejar de 8, de 10. Ahí lo tenemos. Okay, aquí vamos a poner la ducha de mano y esa para la ducha de arriba. Aquí le vamos a poner un pedazo de tubo con tapón. Bueno, ahí tenemos ya para la ducha de arriba. Ya lo tenemos soldado afuera para no quemar la madera. Solo nos falta soldar ahí. Traer el tapón para ponerlo aquí y lo soldamos de una vez. Encontré este que ya tiene un tapón, así que ese le vamos a soldar aquí. Bueno, ahí la tenemos lista. Le pusimos la salida para la ducha de mano, el shower head.
Ahora le vamos a poner el cartucho de nuevo, ya que está frío. Esto se hace para no quemar los empaques del cartucho aquí adentro. Así que aquí le vamos a poner unos tapones y ahí arriba vamos a armar el cartucho. Este trae estas dos guías, van hacia arriba. Este trae una marca aquí, cuando está para arriba está abierta. Uno más hacia abajo, ven que aquí es la parte de aquí, está lisa. Al ponerla así está apagada la válvula, ahí la vamos a dejar. Vamos a poner el drenaje. Ahí tenemos el tubo, se entrecería. Entonces ya pusimos la madera, vamos a soportar el tubo. Tenemos a la medida 27.5, 24.5. Ponemos la madera, luego la atornillamos y la marcamos. Y ahorita ya tenemos listo, vamos a echarle el concreto que lleva ahí abajo para hacer el desnivel. Y este sería el modelo de la válvula. Este es lo que trae. Este es el cover, el handle, todas las partes.
empezamos por este, después por el play. Ahora esta parte, esto hacia arriba. De ahí sigue esta pieza. Viendo las agujas del reloj, lo ponemos a la 1, más o menos ahí están los 120 grados que pide el código. Después sigue esta, donde vamos a agarrar el geno, lo ponemos hacia acá. Y ahora el tornillo. Este tipo de válvulas es bien sencillo ponerlas. Ahora ponemos el geno. Necesitamos una llave L. Y ahí queda. Sería este modelo. Que trae este play. Este otro play. Y nada más, y así trae la indicación para arriba. Así queda el baño, queda el toilet, el sink y el shower.